Bueno, Omar, cuéntame la historia del Mohán. Bueno, la historia que me contaban mis abuelos sobre el Mohán es básicamente que de alguna montaña sagrada hay algún tipo de tesoro enterrado. Sí. Entonces, cuando hay una creciente o cuando hay fuertes lluvias, como Sí. estamos en este momento, las quebradas tienden a crecerse. Entonces, ellos contaban, o en este caso mi abuelito me contaba, que siempre se escuchaba rugir la quebrada. Incluso yo fui una vez testigo de eso. Se escucha rugir la quebrada y baja una creciente totalmente inmensa. Siempre mis abuelitos me decían, nunca se acerca a la quebrada porque si no, el Mohán se lo lleva. Entonces, ese siempre era la creencia que ellos tenían. Incluso nosotros donde vivíamos, sucedían cosas extrañas en una laguna que, según ellos, decían que era una laguna encantada. En esa laguna nunca, nunca faltaba el agua. Y ellos siempre decían, ahí hay un Mohán, porque nunca falta el agua. Incluso en los veranos más fuertes, yo tuve que vivir un verano muy fuerte, yo era muy pequeño. Eso fue como en el año 2000, 2001 aproximadamente. Y se acababa el agua en todo lugar, menos en esa laguna y en las quebradas circundantes a la finca. Entonces, él siempre me decía, mi abuelito me decía, hay un Mohán, siempre hay que respetar esa laguna y respetar la naturaleza que está al lado. Y pues eso siempre es lo que ellos me infundaban sobre el Mohán, siempre me decían, cuando la quebrada suena, es porque baja un Mohán. Qué bonito. Esas son historias que nosotros debemos despertar la memoria, porque la tradición de los mexicas es oral, no es escrita. Y qué bueno que recuerdes eso de tus abuelos, porque, bueno, en unas partes le decimos Mohán, otras Mohán, pero definitivamente vamos enfocados a lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Recordemos que estos videos no son editados, estamos aquí en la pastelería de Mauricio, que a mí me encanta, definitivamente soy fanática, aquí ustedes pueden venir. Me gusta porque ellos tienen decorado muy bonito, ¿cierto? Y por supuesto aquí es donde nos reunimos, por eso ustedes escuchan ruido. ¿Y qué le dice Omar a los jóvenes que les gusta la música, pero que cómo la podemos llevar, cómo sanamente? ¿Qué invitación les hace a los jóvenes? Bueno, principalmente, chicos, si les gusta hacer lo que sea, no importa si es rap, si es rock, si es reggae, no importa, háganlo. Nunca se dejen cortar las alas, porque a mí en algún momento lo hicieron. Lo que hice yo, seguir, seguir, persistir. Siempre hay que persistir, si no se persiste, hasta ahí van las cosas. Entonces, chicos, principalmente sean juiciosos. Estudien, hay que estudiar siempre para lograr las cosas. Y si a ustedes les gusta algo, háganlo. Lo importante es que no le haga mal a nadie. Y la música es un medio con el cual se pueden explorar muchos mundos, muchas culturas, muchos pensamientos. Se conoce gente. De pronto los que son tímidos dicen, no, yo no puedo hablar con nadie, pero si tienen de pronto un talento chévere como tocar la guitarra, rapear, no sé, lo que sea. Eso abre muchas puertas, llegan muchos amigos, puede llegar hasta el amor de su vida, no importa. Así es. Pero eso sucede con la música. Claro. En este camino como DJ, como locutor, me ha abierto muchas puertas. Soy amigo de grandes artistas, como lo son Mr. Black, Albeiro Rincón, Silvestre Dangond, son artistas con los cuales yo tengo una comunicación fluida y son grandes personas, pero gracias a la música he logrado abrir esas puertas. Qué bonito. Pues Omar, yo muy agradecida de que me haya permitido grabarlo. Usted ha dado un mensaje increíble para la juventud, para todos, para Cesquilé. Tenemos una persona, Cesquilé, que hace cosas maravillosas tan joven y que ha sido un gran emprendedor. Así que nada, lo seguiremos en esas redes que tiene, en esa música. ¿Dónde lo podemos ubicar cuando necesitemos buscar ¿cómo te denomina? DJ Omar. DJ Omar. Bueno, en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba DJ Omar FM, Facebook, Instagram, TikTok, Y. En YouTube me pueden encontrar como DJ Omar Co, DJ Omar CO. Ahí encuentran todas mis mezclas, encuentran mis producciones, actualizaciones. Entonces, ahí nos vemos en redes sociales. Vale, bueno, Omar, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto.